Escápate en Premios Juventud es presentado por Diario La Verdad, siempre adelante. Surprise, surprise.com.be. Kirios Studio, publicidad, fotografía y video 5 estrellas. Digitel, únete tú también. Centro Sambil Maracaibo, más que un centro comercial. Hola, ¿qué tal mi gente? Bienvenidos a un programa especial de Escápate desde la ciudad de Miami. Katy Ferrer les saluda desde aquí, desde el corazón de esta ciudad, en Bayside, para llevarles a ustedes más incidencias de lo ocurrido en los Premios Juventud 2010. Chequen los artistas que tenemos para hoy. Y a ustedes, chicas. Sebastián de México para el mundo y a los Premios Juventud 2010 lo veremos pronto. Preparadísimo, venimos ahora ya a los ensayos y vamos a estar un rato aquí. Toda la gente linda de Escápate, de verdad, muchísimos cariños. Recibamos con un fuerte aplauso al actor Guy Acker. Todo esto y mucho más lo verás hoy aquí en Escápate. Pero tiene que ser pronto. Sebastián Zurita ha actuado recientemente en la novela Corazón Salvaje, conformando la pareja joven junto a Angelique Boyer, compartiendo créditos con Araceli Arámbula y Eduardo Yáñez, protagonistas de la novela. Ni nadie va a impedir nuestro amor. Actualmente participa en la novela mexicana Cuando me enamoro, junto a Silvia Navarro y Juan Soler. Sebastián es hijo de los actores y productores Humberto Zurita y Christian Bach. Y nuevamente escapados para Venezuela desde la ciudad de Miami en el aeropuerto internacional. La captura esta vez es actoral. Y con nosotros Sebastián. Sebastián es un actor importante de México que hace como presentador, ¿no? En esta oportunidad. Exactamente, vamos ahí a presentar un premio. Es la primera vez que estoy en los Premios Juventud, entonces me han contado muchas cosas buenas. Es en Miami, ¿qué te puedo decir? Exacto. Qué mejor. Entonces, que escape. Exactamente, entonces realmente pues venir, disfrutar y trabajar un poquito, pero en buenas condiciones. Exacto. Ahora, en la actualidad, eso también es un noticiero 100% entretenimiento. Hay que saber las noticias de Sebastián. ¿Qué acaba de hacer? ¿Qué está haciendo? ¿O cuál es su próximo proyecto? Pues mira, acabamos de terminar una novela que se llama Cuando me enamoro, que ya saldrá pronto acá en Estados Unidos, esperemos. Acaba de estrenarse en México. Terminé la obra de teatro Cena de Matrimonios, que estuvimos de gira por México y por Estados Unidos. Uh-huh. Y acabo de filmar Mujeres Asesinas con Dulce María. Entonces, pues muy pronto lo verán por ahí. Y tengo entendido que hay dentro de esa de Mujeres Asesinas una suerte de episodio, de capítulo intenso, algo que tiene que ver con dos chicas y él en el medio. ¿Qué significa eso? Que difícil. Uno tan inocente como lo ven, exactamente, le toca ser engañado por su hermana y por su mujer y se hace un triángulo amoroso bastante interesante. Entonces, sí, van a tener que romper tabús para ver este episodio, pero realmente está entretenido y se ha hecho muy bien. Qué bueno. Ahora, Sebastián, ¿cómo entras en este mundo actoral? Tengo entendido también que vienes una familia que ya te, digamos, te entró en este mundo. ¿Recuerdas de repente los primeros pasos? ¿Tenías que acompañarlos a ellos a grabar, a tus papás? Sí. ¿Seguiste sus pasos? Pues mira, desde chiquito he estado metido en esto, tras bambalinas, como dirían por ahí, y ahora cuando hice, lo primero que hice fue una novela con mis papás cuando tenía 9 años, que se llamaba Cañaveral de Pasiones, y después de ahí no volví a trabajar hasta que llegué a los 18 años, empecé a hacer una película, y de ahí me habló Televisa, hago las dos novelas de ellos, y bueno, ahorita ya estamos aquí de lleno, ¿no? Entonces sí es algo que siempre me llamó la atención, y pues bueno, ya me tocó a mí, entonces esperemos que le guste a la gente. ¿Qué conoces de Venezuela, Sebastián? No conozco Venezuela, nada más, conozco a las mujeres, dos que tres. Tengo un muy buen amigo que se llama Daniel Vitar, que está en México ahorita. Entonces, pues vamos a ver si un día de estos me dan un tour por allá. Esperemos que se escape pronto por Venezuela. Este es Sebastián de México para el mundo y a los Premios Juventud 2010 lo veremos pronto. Saluda a tu gente. Adiós, que estén muy bien y un besote. Gracias. Supongo que vienes por lo de tu credencial, ¿no? Eugenio Siller es uno de los nuevos galanes de México. Su primera aparición en la televisión internacional fue en la serie Rebelde, junto a los RBD.
interpretando a un joven mendigo. Actualmente es el protagonista de la novela producida por Televisa de México, Mi Pecado, junto a Maite Perroni, telenovela que se ha convertido en un éxito internacional. ¿Qué les pasa? ¿Me van a decir dónde está la ropa o no? Hola Eugenio, son las cámaras de Venezuela, ¿cómo está? Muy bien, ¿y tú? A Venezuela le encanta, a las mexicanas. Qué bueno, muchas gracias. Muchísimo las novelas de los mexicanos. Sí, yo sé que lo siguen mucho por allá. Bien. Feliz de la vida de estar acá. Así es, ¿preparado para la propia juventud? La preparadísimo, pinta, todo. Preparadísimo. Venimos ahora ya a los ensayos y vamos a estar un rato aquí. ¿Qué te toca nominar? A ver. Vamos a presentar un premio y vamos a hacer otro, a presentar creo que dos musicales. Okay. Bueno, ahorita me vengo a enterar apenas de... ¿A presentar que... o además vas a bailar? No, ahora no me va a tocar bailar. ¿El próximo proyecto en puerta? Pues en esas estamos viendo a ver si hacemos una nueva novela en televisión, así es que esperemos que muy pronto estemos con todos ustedes. Venezuela, chao. Destacado modelo, animador, actor argentino, lo hemos visto en varias novelas de distintos países. Valeria y Sortilegio, Producciones Mayameras, Tres Amigas de Puerto Rico y Por Todo Lo Alto en RCTV son algunas de las participaciones que ha tenido. Julián, a las cámaras de Escápate Venezolana, un saludito para la gente que te sigue de Venezuela. Bueno, a toda la gente linda de Venezuela, quiero que sepan primero que nada, porque sé que mucha gente no lo sabe, que me crié allá en Caracas, viví 6 años, así que adoro Venezuela. Para este año actuó en la novela Valientes, producida en España, donde encarna a Leo Soto. Igualmente participa en los Estados Unidos en la obra de teatro Sortilegio, show basado en la novela. Así que a toda la gente linda de Escápate, de verdad, muchísimos cariños y un abrazo. Y cuando volvamos aquí en Escápate. Premio Juventudes para Cheyenne. Eres un papachongo, le huele a Levi, yo no me lo imagino con los niños. ¿Y tú sabes cómo es como papá? No, yo como papá soy un encanto. Esto y mucho más al regreso.